Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a una nueva emisión de este su espacio de Noticias al Día. Iniciamos con lo correspondiente al vecino estado de Tlaxcala y dentro de lo que es la información de interés general, realizará ITE la impresión de 958.683 boletas para los comicios locales de este año. El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones para el Proceso Electoral Local 2018 realizará la impresión de 958.683 boletas, por lo que se tiene estimado que sea el 24 de mayo cuando se dé inicio con este proceso de producción o a más tardar los primeros días del mes de junio, por lo que confían en este periodo se resuelvan los medios de impugnación pendientes. De lo contrario, se podrían generar reimpresiones, informó Elizabeth Piedras Martínez. Sobre todo tendríamos que reimprimir boletas electorales. Nosotros todavía tenemos incluso los primeros días del mes de junio para iniciar con la producción de las boletas electorales. Entonces nos da la posibilidad la empresa, pero repito, lo ideal sería tener a tiempo ya todas las resoluciones, que aunque las que se fueron justamente al Tribunal Electoral Local, aunque resuelva el Tribunal Local, todavía tienen la posibilidad de irse a la Sala Regional. La consejera señaló que debido a que el camino jurisdiccional se puede alargar, cuentan con un recurso de 1 millón de pesos en caso de que se tengan que reimprimir algunas boletas. Sí puede elevar los costos. Nosotros afortunadamente lo previmos en la ampliación presupuestal. Solicitamos aproximadamente 1 millón de pesos para justamente ese tema de reimpresión de boletas electorales. Nosotros cuando hacemos la licitación pública incluimos documentación electoral y boletas electorales, documentación que va desde actas de la jornada electoral, actas de escrutinio y cómputo, hojas de operaciones y aparte boletas electorales es la cantidad aproximada de 5 millones de pesos lo que nos costó la documentación electoral y boletas electorales. Por otro lado, reporta Tlaxcala avances en la atención de infantes y adolescentes. El estado de Tlaxcala destaca a nivel nacional como una de las entidades que presenta avances importantes en la atención del desarrollo de infantes y adolescentes. De acuerdo con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINA, Ricardo Bucio, Tlaxcala tiene una legislación actualizada y diversos programas que protegen a este sector de la población. Bueno, el Estado ha ido haciendo el cumplimiento inicial para el desarrollo del sistema de protección integral, hizo su ley estatal de derechos, instaló su sistema estatal, ha ido trabajando con los municipios para que haya también un mecanismo en cada uno de los municipios, desarrollando las comisiones de trabajo que incorporan ya una buena cantidad de dependencias públicas y ahora también incorporando el trabajo de las delegaciones federales. Ricardo Bucio señaló que en Tlaxcala, como en el resto del país, se debe trabajar en una comisión de primera infancia, organismo que busca reducir la tasa de menores de edad con baja talla y peso. Se va a levantar en la segunda parte de este año, a partir del mes de junio, también con la participación del gobierno del estado, la encuesta nacional de salud y nutrición, entonces podemos actualizar este tema hacia octubre, podremos tener ya los primeros resultados para ver cómo se modificó el peso y la talla de los niños. El secretario ejecutivo del SIPINA visitó la entidad para firmar el acuerdo de voluntades intergubernamental para la implementación de la estrategia Atajos, la cual consiste en coordinar tareas entre el gobierno federal y estatal para garantizar el respeto de los derechos humanos de la niñez en Tlaxcala. Más de lo relacionado a aquella zona, reprueba ante Xolo y Teclatlaucan información presupuestal municipal. De acuerdo al índice de información presupuestal municipal elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad en México, el IMCO, de 39 municipios evaluados, San Damián, Texoloc y Teclatlaucan reprobaron en la publicación de su información presupuestal municipal. Y es que mientras que en el índice de información presupuestal estatal, Tlaxcala ocupó el octavo lugar de cumplimiento con el 99.1%, a nivel municipal los dos municipios mencionados no alcanzaron porcentaje alguno, siendo solamente Tepetitla de Lardizábal el mejor evaluado con apenas el 35%. Y aunque los municipios evaluados en 2016 tuvieron una calificación promedio de 11% contra el 13% en 2017, solamente fue una mínima mejoría del 2%.
Ya para ir cerrando con la información, dentro de aquella zona del vecino estado de Tlaxcala, abre CEPE registro en 21 plazas públicas para solicitar beca del programa Tu Prepa Terminada. A partir de este lunes, la Secretaría de Educación Pública del Estado, la CEPE, abrió 20 mesas de registro de solicitudes para la beca Tu Prepa Terminada en diferentes municipios con el propósito de brindar una mayor cobertura y ofrecer todas las facilidades a los interesados, en este caso jóvenes tlaxcaltecas que concluyeron sus estudios de educación media superior en el año 2017 con promedio mínimo general de 8. Las plazas públicas donde se instalarán estas mesas receptoras se encuentran en Apizaco, Calpulalpan, Chautempan, Contla, Cuapiaxtla, Huamantla, en el Parque Principal y el Parque de la Comunidad de Zaragoza, Ixtacuizcla, Nativitas, San Cosme Xalostoc, San Dioniso Yauquemecan, Teolocholco, San Pablo del Monte, Sanctorum, Tepetitla, Tetla de la Solidaridad, Tlaxcala, Tlaxco, Zompantepec y Zacatelco. Los interesados deberán presentar su certificado de estudios con promedio general mínimo de 8 y una credencial oficial, 2 copias por cada documento. Las mesas estarán disponibles hasta el viernes 18 de mayo. Pues ahí esta información de la cual le dábamos a conocer en días anteriores. Cambiando de información y dentro de lo correspondiente a algunos de los municipios del octavo distrito y de la región, abandonan a trailero en Coronango tras ser asaltado por comando armado. El chofer de un trailer verde marca Volvo modelo 2015 con placas 327EZ1 fue interceptado sobre la autopista México-Puebla a la altura de San Martín Texmelucan por un jeep color gris del que descendieron 4 sujetos con armas largas y lo obligaron a bajar del automotor para subirlo a otro vehículo. Sin embargo, momentos después, el agraviado fue liberado en la carretera a Coronango, donde logró pedir ayuda. Arribando al lugar, elementos de la policía local, quienes tras realizar un protocolo de búsqueda, se ubicó el tráiler que estaba abandonado sobre el bulevar Forjadores, constatando que la carga se encontraba intacta, aunque de acuerdo al afectado, los delincuentes se habrían llevado 2 celulares y la cantidad de 1.800 pesos en efectivo. Cambiando de información y dentro de otro de los municipios, cronista de Xoxtla aporta material para la exposición del gestor cultural Pedro Ángel Palou en Puebla. En el marco del natalicio del fundador de la Casa de Cultura, el pasado viernes, la Secretaría de Cultura y Turismo llevó a cabo la inauguración de la exposición temporal Pedro Ángel Palou, una historia bibliográfica con la cual se busca recordar el importante quehacer que tuvo el fundador del mencionado recinto, no solo en la historia de Puebla, sino que se puede conocer su labor como gestor cultural. El secretario de Turismo, Roberto Trauiz Echeguren, informó que la exposición cuenta con 100 textos del profesor, quien lamentablemente falleció a principios de este año, y se trata de escritos del historiador, propiedad de Pedro Mauro Vázquez Ramos, cronista de San Miguel Xoxtla, las que se mostrarán en la exposición, la cual permanecerá durante un mes en la Sala Rodríguez Alconedo de la Casa de Cultura, para que los visitantes puedan apreciar la obra del escritor. Por otro lado, independientes de Tlaltenango y Domingo Arenas, vinculados a partidos políticos. De los 16 candidatos a presidentes municipales por la vía independiente, el 50% tiene algún vínculo con un partido político al haber sido funcionarios o apoyar de manera abierta campañas de perfiles afiliados a los mismos e incluso son familiares. Y dentro de la región y el octavo distrito, de acuerdo a una publicación de El Popular, destaca el caso de Taide Martínez Castillo, a quien se le relaciona con el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y que busca ser la edil de Tlaltenango. Ella fue regidora de grupos vulnerables y cultura en aquella misma demarcación durante la administración 2011-2014. Mientras que en el caso de Domingo Arenas se encuentra el doctor de profesión Javier Meneses Contreras, quien en la actividad política se sabe que en la pasada elección a la presidencia municipal apoyó al candidato del Partido del Trabajo. Y así, en situaciones similares se encuentran los candidatos de los municipios de Palmar de Bravo, Yehualtepec, Huaquechula, San Pedro Cholula, Huauchinango y Chilchotla. Por otro lado, en otro de los municipios,
Y de, más bien dentro de aquellos de la región, habitantes piden que el gobierno del estado asuma seguridad pública en Tlahuapan, tras lo ocurrido en San Martín Texmelucan el pasado 30 de abril, cuando el gobierno del estado asumió la seguridad del municipio. Vecinos de Santa Rita Tlahuapan pidieron al estado que responda de la misma manera, ya que los uniformados municipales se han visto rebasados por el problema del robo de combustible que se suscita en las comunidades por donde pasan los ductos de Petróleos Mexicanos de Pemex, entre ellas San Francisco La Unión, Santa Cruz Moxolahuac y Guadalupito Las Dalias, que es por donde pasan los ductos de Pemex, situación por la cual los vecinos señalaron que a pesar de que se instalaron bases de operaciones mixtas, estas solo permanecen por un tiempo y luego se retiran, lo que ha provocado que el robo y el trasiego de combustible incremente considerablemente. Bueno, pues ahí esta situación de la cual, pues bueno, piden al estado los pobladores de Tlahuapan. En otra de las notas, familiares de elementos detenidos exigen se investigue a edil de Texmelucan. Tras la liberación de cerca de 70 elementos de la Policía Municipal de San Martín Texmelucan, quienes fueron detenidos acusados de usurpación de funciones, sus familiares exigieron una investigación contra el presidente municipal Rafael Núñez Ramírez, así como a los responsables del manejo del programa para la seguridad de los municipios, el Fortasec, de quienes resaltaron debían corroborar que los efectivos estuvieran evaluados y certificados. Asimismo, solicitaron se les restablezca el apoyo para el transporte para ver a sus familiares, ya que desde el sábado solo asignaron un solo camión para que fueran llevados a las audiencias en Tepeji de Rodríguez, por lo que exigieron a Núñez Ramírez que asuma su responsabilidad y al mismo tiempo al estado que lo obliguen a comparecer. En otra de las notas, dentro de lo que es aquella zona, aquella región, aseguran en Texmelucan unidades sin más de 4.000 litros de combustible ilícito, derivado de los dispositivos implementados en la entidad para combatir el robo de combustible. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Sedena, y de la Policía Estatal Preventiva aseguraron 6 vehículos utilizados para el trasiego del energético, esto en el municipio de San Martín Texmelucan. Y es que al realizar un patrullaje de seguridad como parte de los trabajos del operativo 5 de mayo, personal castrense y efectivos estatales ubicaron 6 automotores en aparente abandono sobre el camino que conduce a la colonia La Purísima. Estos fueron los siguientes: una camioneta Nissan Estaquitas con placas de circulación del estado de Tlaxcala, una camioneta Ford Aerostar con placas de circulación del Estado de México, una camioneta Dodge con placas de circulación del estado de Tlaxcala, una camioneta Chevrolet con placas de circulación del estado de Puebla, una camioneta Ford Super Duty con placas de circulación del Estado de México y una camioneta Dodge con placas de circulación también del Estado de México. Todas estas unidades trasladaban contenedores que en conjunto almacenaban 4.950 litros de hidrocarburo robado, mismos que fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Y ya para ir finalizando con nuestra información y volviendo a lo que es prácticamente la cabecera del octavo distrito, aseguran en Huejotzingo camioneta con paquetes de marihuana. Derivado del trabajo coordinado en el marco del operativo 5 de mayo, elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal Preventiva aseguraron un vehículo que transportaba paquetes con hierba verde con las características propias de la marihuana. Al realizar un patrullaje de prevención y seguridad en la colonia Santa Cruz de la Junta Auxiliar de Santana Xalmimilulco, perteneciente al municipio de Huejotzingo, personal castrense y efectivos estatales ubicaron una camioneta que se encontraba en aparente abandono, por lo cual procedieron a su inspección. Al realizar la revisión de la camioneta marca Dodge con placas de circulación del Estado de México, hallaron en la cabina 3 paquetes que contenían hierba verde con las características de la marihuana, como le comentaba hace un momento, y por tal motivo se aseguró la unidad y se trasladó ante la autoridad competente. Pues ahí
esta información, esta última nota de la cual, pues bueno, le damos a conocer dentro de lo que es la zona de Huejotzingo, y por supuesto de esta manera es como cerramos este espacio informativo en este lunes ya 14 de mayo. Lo invitamos a que nos acompañe cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche para que conozca de la información de algunos de los municipios del octavo distrito y de la región, así como de aquellas zonas hasta donde llega la señal de ese canal, hablando concretamente dentro de lo que es el vecino estado de Tlaxcala. De esta manera me despido, pásela muy bien, que tenga una gran semana, lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo aquí en Noticias al Día.